Me presento, soy Henry Emmett, el actual dueño de Fredbear's Family Dinner y los personajes que seguro vas a conocer en el local. Por lo que sé, tú hace 4 meses no trajiste tus papeles para trabajar acá. Eres Paul, ¿no? Lamento que no te haya dado una respuesta rápida, pero ocurrieron ciertas cosas acá en el local y debido a eso yo estaba preocupado y centrado en solo arreglar lo que pasó. Bueno, mientras pasen los días te iré contando con más detalle. Es algo delicado. Primeramente, te explicaré solo 2 cosas primordiales. Va tu panel izquierdo. Este es el panel de cámaras. En la cámara 1, verás al conejo Spring Bonnie y al oso Fredbear. Ellos tienen un sistema propio de vigilancia por si alguien se metiera en el local indebidamente. Pero tú puedes controlar eso. Si se meten, en tu panel derecho, en la parte superior, verás unos cubos. Cuando el animatrónico se meta a la oficina, este panel en la parte izquierda va a generar un patrón de colores brillantes. En el lado derecho tendrás que replicar ese mismo patrón. De esa forma se reiniciará su inteligencia artificial. Una cosa es clara, no te equivoques, porque puedes tener dificultades con su sistema. Hasta puedes dañarlos. Y otra cosa muy importante es que el panel de cámaras se puede sobrecalentar y tendrías que esperar un rato hasta usarlo otra vez. Por último, te voy a explicar sobre la marioneta. Ella está en la cámara 3, exactamente en su caja de música. Si ves que ella está a punto de salir, o en el panel derecho ves que tiene algún color distinto al celeste, cambia su melodía, pero no la cambias antes de tiempo. Si no harás que salga de su caja y tengas algún problema con ella. Pero ya, yo creo que eso es todo por hoy. Nos vemos mañana, Paul. Adiós.
¿Te pareció divertido el local? Espero que sí. Mira, hoy te voy a intentar hablar un poco de todas las cosas que han pasado acá y los negocios externos, así para agarrar un poco más de confianza. Hace meses, entre el mes de febrero y marzo, nosotros prestamos una copia del animatrónico Fredbear a otro local. Este local es Alegría y Diversión. Básicamente lo exportamos a Chile. Fue muy difícil. Peor fue cuando nos enteramos, en abril, que el local se había explotado. Un desperdicio para nosotros el haberle prestado algo si es que no lo iban a cuidar. Pero ya, es solo un disgusto. De las otras cosas que te quisiera contar, quizás sería un desafortunado accidente que ocurrió acá con unos muchachos. Unos niños habían agarrado al hijo de mi mejor amigo y me gusta mucho decirlo, pero metieron a su hijo en la boca del otro. Y este lo accidentó gravemente. Creo que fue algo muy desafortunado para todos nosotros en ese momento. Fue terrible. Por eso ahora andamos con más cuidado en la fiesta. Nos encargamos de mirar toda actividad que se haga para evitar algo así otra vez. Como solución rápida y única, tuvimos que remodelar a Fredbear. El que ves en el escenario no es el mismo del accidente, eran distintos. Pero bueno, ya mañana te iré contando más. Ya sabes, para el derecho para inteligencia artificial y la caja de la marioneta. Nos vemos mañana. Adiós.
Hola, hola. Buenas noches, Paul. Espero que estés bien. De inmediato te tengo que comentar algo. Ayer se me olvidó comentarte sobre el personaje pequeño de la cámara 3. El que está al lado de la caja de Puppet. Él es Balloon Boy, con el que debes tener especial cuidado. En tu panel de cámaras verás unos botones que tienen forma de altavoz. Si ves que se sale de su zona, usa ese altavoz en una cámara cercana a él para alejarlo. No dejes que se acerque a la oficina, porque si no te va a interrumpir todos los sistemas y no podrás usar nada para alejar los demás personajes. Yo creo que eso es todo por hoy. Yo ahora tengo que ir a hacer unos trámites, así que nos veremos mañana quizás. Adiós. Mm-hmm.
Thank you.
¿cómo estás? Yo paso a hablarte rápidamente. Ahora tengo que ir a hacer otros trámites, así que te contaré rápido. Estuve viendo y creo que para la otra semana abriremos por unos días, ya que el presupuesto nos alcanza para armar un local nuevo en unos años y sacar un poco más de ganancias. No hace mal. Entonces, si quieres trabajar conmigo en unos años de nuevo, ahí estaremos con las puertas abiertas. Yo estos días ya no podría guiarte porque estaré muy ocupado. Así que eso es todo. Ten una linda noche. Adiós.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Mm-hmm.